7% extra bonus para cada depósito. Si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en Prime XBT, por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%. Si depositáis 1000, tenéis un bono del 70 dólares, ¿vale? Prime XBT, donde hacer futuros sobre el oro, la plata, índices, fores de forma sencilla. Y por supuesto, Bitcoin y criptomonedas. Y ahora vamos al vídeo principal. Recordad, 7% bono de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, hemos llegado al objetivo objetivo de esta subida, está en la zona 60-62, ¿vale? Tenemos marcado el nivel de precios en el gráfico de XBT sobre compra brutal. En teoría hemos acabado. Vale, en teoría, hemos acabado la subida. O si sea, lo hacemos comprar en XBT, ya sabéis que tenéis un 7% en cada depósito. Aquí tenéis el gráfico, fijaos, de la sobrecompra, cómo hemos llegado a la sobrecompra en gráfico diario brutalmente. Eh, hacemos el ejercicio, ¿vale? Y bueno, aquí en el corto plazo tendríamos este movimiento. Perdón, clonamos. Y pues hemos llegado al objetivo. ¿vale? Hemos llegado al objetivo. Aquí está el objetivo conseguido: 61.447. Pues chapamos. ¿vale? damos aquí. Fijaos, ya tenemos los 196 dólares de beneficio. Perfecto. Cerramos con el beneficio, que es, aquí según pone es un. 64% sobre la oposición así que estamos encantados. Beneficio hecho, así que perfecto. No vamos a poner cortos, ni harto vino, ah, ni jarto vino. El objetivo se ha conseguido, ¿vale? el objetivo se ha conseguido y ahora toca una entre comillas corrección. Eh, si nos vamos al gráfico horario, pues todavía está subiendo, esto es una barbaridad de subida. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? Lo primero el rango lateral, que ya hemos visto muchas veces, los rangos laterales, aquí tenemos un ejemplo en gráfico horario. Una vez que se superan, si fijamos en el rango lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 días, 12 días y medio, pues prácticamente en dos días hemos subido como unos 8, o sea, de... 50.000 a 61.000, o sea, 10.000 dólares. ¿Qué va a pasar ahora? A partir de ahora, pues claro, 1.000 dólares es un 2%. Entonces, vamos, que se va a chupar los miles de dólares a una velocidad pasmosa, absolutamente pasmosa. O sea, la, la velocidad de subir y bajar va a ser brutal. Si nos vamos al gráfico semanal, te habíamos hecho otro cálculo, bastante parecido. Este es el primer movimiento y este es el segundo. Uy, perdón. Sexto. El segundo, en cuanto a amplitud, pues está. Fijaos, por gráfico diario y por gráfico semanal. Están completados los movimientos, ¿vale? Es decir, el 60, 62.000, entre 60.000 y 62.000 era el objetivo. Y por gráfico semanal estamos en sobrecompra, ¿vale? Estamos a niveles, ya tenemos que remitirnos a niveles de hace, eh, pues, dos años, tres años, ¿vale? Si te coges los niveles de sobrecompra de hace tres años, pues aquí va a sobrecompra, aquí hubo la sobrecompra. Entonces, todavía nos quedaría margen de subida medida por sobrecompra. ¿Vale? A ver, si analizamos un poco y nos centramos en básicamente el último tramo, desde, el, desde noviembre de 2022 que comentamos esta situación, cuando estaban 15.000, hemos tenido un movimiento, un segundo movimiento, un tercero, perfecto, y ahora dos. ¿Vale? Dos de subida. ¿Vale? Un primero fuerte, corrección, segundo fuerte. El... Eh, oye, ¿quiero, ¿quiero mantener posiciones? Por supuesto que sí, si es que en gráfico semanal todavía no está, todavía no ha hecho ningún tipo de corrección. Es decir, que podemos mantenerlo en gráfico diario, en gráfico semanal, tranquilamente. Pero nosotros, con un tema de análisis, un tema de proyecciones técnicas, pues lógicamente ya nos da los, los niveles. Tanto en gráfico diario está subida en dos, como en gráfico semanal, que es noviembre 23, enero 24, finales de enero 24, finales de febrero 24. Con lo cual los objetivos están conseguidos. ¿Puede seguir subiendo? Sí, digamos que ahora mismo estamos con las velas muy parecidas a las velas de los finales de subida. Entonces, desde aquí, pues tenemos chance hasta llegar a los máximos y, por supuesto, subirlos. El que sea más tranquilo en cuanto a movimiento, pues esta es su línea de tendencia, que no tenga prisa. El que quiera entrar otra vez cuando hay una corrección, pues tendrá que esperar a que corrija. Calcula el 0,382 y ahí busca la entrada. ¿vale? Fijaos al final cómo eh, la idea siempre es la misma: es decir, una subida, una corrección plana y el segundo movimiento. Ya lo vimos en, el, en un gráfico y se ve bastante bien. ¿vale? En gráfico diario, fijaos cómo se ve muy bien esta parte, por ejemplo, del rango lateral y ruptura. A ver, el mercado tiene mucha fuerza, entonces ya pues, se acabó. ¿Qué va a pasar con el resto de, de valores? Bueno, pues seguirán, pero seguirán a Bitcoin y tendremos PUM en muchos de ellos. Por ejemplo, nosotros hemos hecho el ejercicio el otro día, tenemos Tron. Vale, en Tron tenemos este rango lateral y lo ha roto. Vale, pues tenemos un ligero beneficio. Objetivo bastante alto. ¿vale? Y el otro que es BED. Vamos a ir aquí a ver, vale, pues el objetivo lo marcamos. Entonces cerramos todos y tomamos beneficios, pero por por algo bastante interesante que es objetivo cumplido en Bitcoin, objetivo cumplido en Bitcoin. Pues a partir de aquí. Eh, ya el resto, pues a lo mejor hay que ser hay que tener consideración, pero una vez que conseguido el objetivo en Bitcoin, pues estamos tranquilos con los demás. Hemos tomado beneficio, le hemos sacado un 10, prácticamente tenemos 2.000 dólares, le hemos metido unos 2, 240, le hemos metido un 10% en apenas dos o tres días que está hecho el gráfico. ¿vale? Entonces, ahora simplemente hay que dejar que suba con calma. ¿Vale? Que suban con calma y ya está. Entonces, realmente la fuerza es potente. Pero claro, estas velas, ya estas velas de fu que tenemos aquí, son velas, ¿cómo os diría yo? Son velas que ya in indican, estamos en la parte alta del movimiento, o sea, son la expansión. ¿Vale? Es decir, un 7% de subida, velas así, velas pequeñitas, no hay problema. Pum, pum, pum. Porque eso indica... Que tiene fuerza pero que no ha agotado todavía la subida ¿vale? velas pequeñitas fijaos, vela pequeña rompe, vela pequeña rompe, entonces cuando tenemos velas grandes pues prácticamente en dos en, en una semana nos podemos poner en los máximos en los mil, mil, 70.000 mil dólares ¿vale? o sea sinceramente nos podemos poner en los máximos sin ningún tipo de problema ¿por qué? pues porque el mercado tiene fuerza y a poco que metas un poco, sube mil dólares. Entonces, claro, de 60.000 mil o 61 mil, como estamos ahora, a 69 mil, 70 mil, no queda nada. Y una vez que lleguen máximos, pues esos máximos traerán nuevos máximos. Nosotros, si somos traders, en la cuenta de, de traders, pues ya lo hemos hecho los cálculos: un movimiento, corrección, un segundo movimiento, llegamos lo, al objetivo, tomamos beneficio. Esperamos. Oye, no quiero tomar beneficio. Te lo llevas un gráfico de cuatro horas y dices, venga, pues vamos a ver cuándo acaba el movimiento. ¿Vale? En fin, hemos llegado al objetivo. Eh, el que no quiera vender no tiene ningún tipo de problema. Las velas ya son como las antiguas velas de las subidas. Y ahora lo que toca es eh, pues cerrar muy bien los stops. Y ojalá venía una corrección para volver a tomar posiciones un poquito más, más bajo. También hay otra cosa que suele suceder: es que hemos pasado de 50 muy rápidamente a 60. Entonces, en 60 debería haber pum un toquecito de, aten de atención y una caída. Bueno, tranquilidad. Objetivos cumplidos. Teñimos stops en gráficos de dos horas, son gráficos de cuatro, más tranquilos. Y nada. El sobrecompra brutal, ya lo miremos en gráfico diario, en gráfico semanal, en gráfico de cuatro horas. Y pues esto sigue muy fuerte. Un abrazo y hasta siempre. A todos, estos son nuestros ocho cursos de trading, ¿vale? de más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con eh, Chrome, ¿vale? Aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver las partes básicas, análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal, las fases de mercado, un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con Stop Loss y Stop Profit, ¿vale? Aquí tenéis todos los vídeos, tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos, ¿vale? Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia, ¿vale? Aquí tenéis pues, todas las estrategias de cambio de tendencia, Hombro-cabeza-hombro, hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe-techo, así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en eh, índices o materias primas, ¿vale? ¿Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia? Pues lo mismo, ¿vale? Tenéis ejemplos y tenéis la documentación, ¿vale? Ejemplos de, de estrategias de continuidad. Que normalmente son eh, triángulos y rectángulos, cunas y banderas y luego pues vídeos de la documentación técnica. ¿vale? También tenéis documentación técnica en formato PDF para que la podáis imprimir y leer. El, el cuarto curso que es básico, que es cómo hacer un diario de trading, cómo es un, diario de, cómo es un trader de éxito, cuál es tu plan de trading y diario de operaciones cuáles son los Excels, un Excel con plan de trading diario de operaciones, el Excel como tal y el PDF con la documentación, ¿vale? Muy detallado con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos, luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA, ¿vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación, la parte teórica, y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA ¿vale? en el Nasdaq, en el, en el FTSE en, en criptomonedas en intradía en tiempo real, petróleo, en SP500 tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku, lo mismo eh, ejemplos de las velas de las velas Heiken Ashi, ejemplo del trading con Ichimoku, o sea, documentación técnica y ejemplos prácticos. ¿vale? Ejemplos prácticos aplicando al petróleo, al Nasdaq, al S&P 500, criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad, de direccionar, de onda de helio, de medias móviles, de gestión monetaria, de stop loss, de entrada al mercado, de velas Heiken de indicador RSI, ¿vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias, formas de aplicar, ¿vale? Y por último, el curso más completo, ya la vez hecho los 7 cuatro prim primeros cuatro básicos tres con estrategias concretas y aquí vamos a criptomonedas vale aquí tienes pues fijaos toda la documentación que tenéis vale toda la documentación que tenéis del curso con clases con ejemplos con tutoriales vale todo tipo de documentación este es el más completo Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos ocho cursos en total son. Estos ocho cursos en total cuestan. Lo tenéis abajo. Ahora mismo cuestan 99 euros. Y bueno, pues simplemente os tenéis que contactar. ¿vale? La forma de hacerlos es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre.